Desde Washington, la senadora María Fernanda Cabal emite un enérgico pronunciamiento sobre la necesidad de legalizar el porte de armas, poniéndolo como un mecanismo esencial para reforzar la seguridad ciudadana en Bogotá. En CEPAC, la senadora Cabal aboga por la legalización del porte de armas para combatir la inseguridad en el país. Desde Washington, la senadora María Fernanda Cabal emite un enérgico pronunciamiento sobre la necesidad de legalizar el porte de armas, proponiéndolo como un mecanismo esencial para reforzar la seguridad ciudadana en Bogotá. Washington DC, 22 de febrero de 2024. Desde el Centro de Convenciones de Maryland, donde actualmente se lleva a cabo la cumbre de la Convención de Acción Política Conservadora, CEPAC, la senadora María Fernanda Cabal emitió una fuerte declaración sobre los crecientes niveles de inseguridad en la capital colombiana. Ante las recientes noticias que demuestran que la seguridad en Bogotá se perdió, la senadora Cabal reiteró la importancia del derecho a la vida y a la legítima defensa. En Colombia se sigue prohibiendo el porte legal de armas porque la vida de la gente buena no vale nada. Aquí vale más la vida del delincuente, expresó. Es inconcebible que el Estado le regale $1.000.000 a los bandidos mientras paga $500.000 a un soldado, declaró, argumentando que el porte legal de armas es común en las naciones más seguras del mundo. Entre tanto, en el marco de la CEPAC, la senadora Cabal participa en el evento más significativo de los conservadores en todo el mundo y en el que se congregan desde católicos hasta ateos, todos unificados, una visión única de principios y valores. Según Cabal, este año la convención ha servido de plataforma para promover la candidatura de Donald Trump y como oportunidad para visibilizar las voces de otros líderes políticos de América Latina y España, como Javier Milei, presidente argentino, Nayib Bukele, mandatario salvadoreño, Santiago Abascal del partido Vox español y Eduardo Bolsonaro, diputado de Brasil. La senadora Cabal tiene previsto reunirse con algunos de ellos en el transcurso de los próximos días. Tenemos que construir una gran barrera contra el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla que vienen destruyendo país por país. Tenemos que compartir las ideas sobre las libertades de la civilización judeocristiana que nos da Dios en la Biblia y no los gobiernos. Tenemos que defenderlas hasta el final, dijo Cabal para finalizar su comunicación este jueves desde la Convención Conservadora.